Sí. Señor Monserrate Torres, director del CTS de Cabo Rojo, ¿de qué tiempo data esta institución? Y háblenos sobre la misma. Sí, esta institución, el Centro de Tratamiento Social de Cabo Rojo, data de 1908. Inicialmente se construyó para los mismos fines que se tiene ahora, se está en estos momentos funcionando. Ahora mismo podemos ver en el área donde están las viviendas y el área de recreación donde se encuentran dos canchas que los jóvenes participan en su horario de recreación. Esta es la parte nueva de la institución, ¿no? Sí, esta es la parte más nueva que existe de la institución, pero no muy nueva porque ya tiene alrededor de 20 años de construida. Es la parte más nueva. Ok, estamos ahora en el área del master control, donde aquí se mantiene el control de tanto de las llamadas como de la visibilidad de la vivienda. En este momento pueden ver al señor Mena Trocha, supervisor del turno, Gloria Soler, pero otro compañero que fue por aquí. Muy bien, en esta área es el área escolar, educativa, donde los jóvenes bajan a recibir las clases académicas.
en esta área, ellos también participan y hacen parte de los periodos de recreación con el maestro de educación física. Aquí podemos ver al fondo la oficina de la trabajadora social, la supervisora. Aquí nos encontramos también con la compañera Evelyn Hernández, realizando parte de su labor. Bien, esta es el área de recepción donde se reciben a los jóvenes que llegan por primera ocasión y pasan todos los jóvenes más las visitas. Aquí a mi izquierda se encuentra la joven Denise trabajando, oficial de custodia, que es donde se recibe toda la visita. Al fondo podemos ver el salón teatro, el salón de actividades, donde se hacen todas las actividades y en este momento se están recibiendo las visitas de los jóvenes. Vamos a irnos acercando hasta esa área para que puedan ver el momento que varios de los jóvenes están recibiendo su visita. En este momento está reunido el comité de tratamiento trabajando como todos los miércoles y los componentes del mismo es de todas las áreas para tratar todo lo concerniente a los jóvenes. Bueno, están listos que vamos a tirar la foto. Ya está el automático mirando para la cámara. Ok, ya se va. Aquí nos encontramos en el área de la cocina, donde también está el personal. En este momento se le está sirviendo los alimentos del almuerzo a los jóvenes. Mira cuál me entreviste aquí, que posiblemente tenga este buen sabor, porque es que está bien hecho. Muy bien. Nos encontramos en el área de lavandería, donde se dan los servicios de lavar y acondicionar toda la ropa, tanto de cama como su ropa personal de los jóvenes. Aquí se encuentran en el proceso las compañeras y la maquinaria que se utiliza para ello. Un saludo a toditos allá. Uy, sí, que se llamó esto. ¿Estás grabando ya? No. Ya, ahora la otra. Empleados, tanto los jóvenes como todo el grupo de amigos de la Escuela Industrial del Centro de Tratamiento Social de Cabo Rojo, se sienten un poco tristes. Se sienten tristes porque en este momento estamos en un proceso de cierre del centro. El centro se va a cerrar porque ya data de 1908, la estructura física no soporta más ya seguir trabajando en ella. La Administración de Instituciones Juveniles ha adquirido nuevas estructuras en el país para poder reubicar tanto a los empleados como a los jóvenes.